El origen de la teoría sintérgica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible. Veo más flashes hasta que me ciego. Volví al simulador, me encanta el juego. Suenan trompetas, la vista levanta al cielo. Dame cata y fuego, vicios me ata y hasta luego. Pies impolutos, se me gasta el suelo. Que es un minuto pa' un relojero. Ven, que lo espero y cuando está no llego. Veloz pateo a las calles, nada robé salvo detalles. Que te den cancha y me den valle. Pincharé a Eta James, el infierno estará lleno ya. A las malas portarse bien, las alas cortarse. Obedece a los amos del timo. Crece timorato y desfavorecido. Es el vivo retrato del neumano cyborg. Nadie conoce nada. No existe mientras no se haga. Océanos de lava clavan su fe con 12 dagas. Del mar llega otra serie, me dispongo a verla. Los cerdos no compran perlas. Mentales, físicos y emocionales. Mentales, físicos y emocionales. Puro, puro cítrico. Observo luces, flashes, actividad paranormal. Todos parte del ritual, como el caso Alcácer. Bases subterráneas como un dulce. Experimentan con humanos. De Argentina me llegan estas bases. Gracias Juan hermano, acá gitano. Por mis manos bailan 78 arcanos. Si las impongo sano, rapeo real hasta que me lleven los marcianos. Esos grises enanos para mí son intraterrenos. Vengo en la Biblia como carros de fuego. Rapeo futuro, presente y pasado. 2024 años después del Salvador y quien se ha salvado. Veo objetos alados no identificados y con la viva al lado. Yo también quiero volar. Me basta con tener los ojos cerrados. Glándulas pineales bloqueadas con cal. Un virus no tan letal como la vacuna. Este genocidio ya lo han repetido igual. Me transformo como el Nahual. Real como Quetzalcóatl. Profundo como Derinkuyo. Cuida el alma que es lo único que es tuyo. Estudio a Dios, no lo leo, lo intuyo. Destruyeron razas anteriores provocando el diluvio. Desde entonces el nivel del mar subió. Dominaron a los negros natales Adamus Rubio. Cuando quemaba polen rubio, los enterraban mis cenizas como el Danubio. Estrellas con 12 millones de años tienen telurio. No sudo escribiendo ni en el mes de julio. Cristo no murió, escapó a la India. Allí tuvo una niña, dejando abierta esa cadena sanguínea. El conocimiento me aportó la soledad de Pripyat. Los estados elevados del ser tienen como puerta una conciencia limpia. Experimentan con nosotros como un zoo galáctico. A Conor 7-3 ya explicó la entidad que se encuentra detrás del plástico. Descargo información de los registros acásicos. Supraconciencia plasmática e inteligencias a niveles básicos dentro del mismo frasco. Los canarios somos difíciles de conquistar como el País Vasco. Joe Biden, Epstein, Obama y P. Diddy me dan el mismo asco. La aparición de un percepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, en el espacio, ni en la actividad del cerebro. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición, utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. De hecho, durante estos 15 años, la búsqueda de una respuesta ante la pregunta acerca de la creación de la experiencia y la percepción me han obligado a revisar, vivir y a explorar áreas del conocimiento humano que en apariencia son disímiles e incluso contradictorias entre sí, pero que a la luz de la pregunta que me planteé me han parecido complementarias y mutuamente enriquecedoras. De esta manera, estudios y concepciones de la mecánica cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo y del yoga hindú, y las vivencias de los chamanes mexicanos han aportado las piezas de un vital y fascinante juego de Avalorios, que al igual que en la magistral novela de Hermann Hesse, ha constituido una delicia lúdica que ahora, con esta obra, pretendo compartir con los lectores interesados en comprender las raíces
de la creación de cualquiera y de todas las realidades posibles para la mente humana. Capítulo 1. La estructura del espacio. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Para las almas, para mi guía y mi ángel de la guarda. Y hasta antes de que el mundo fuera mundo y se separaran las aguas. Mi arma es la palabra, mi cuerpo es luz. Ilumino tu mente con la intención de que se abra. Pero aquí los caminos cada uno se los labra. Con el cuarto tirado me dedico a limpiar la jaula. Bajo este domo guión jaula. El Kybalión se queda corto ante la magia pleyadiana y la posición que adopto de las brujerías que corto. No entro en detalles para hacerte el cuento corto. No es solo lo que hago, sino cómo luego me comporto. Rompo trabajo feo, quito mal de ojo contra el ojo que todo lo ve. El diablo viste negro y rojo. Esta realidad material no es más que un trampantojo. Escalo la montaña tras la montaña con un manojo hinojo. Llevo un ejército conmigo, el cual va creciendo por cada piedrita que recojo. Me protejo, el entrecejo, limpio y sello, suelto despojo. Me defienden desencarnados aborígenes, porque señalo la injusticia de cómo fueron vendidos, ultrajados. Obligaré al invasor a pagar por esos crímenes. Iker Jiménez es grado 33. Ellos mismos quieren ser nuestros líderes, pero no vengas con plátanos verdes al mismo Arquímedes. De bots, solo Dios lleva la cuenta de cada acierto y cada error. Del LOL al what the fuck. De ellos a mi yo superior, todos uno. Acumulo información, la escupo gratis por TikTok. Tengo más luz que Illuminati. Mi conocimiento viene del cielo y del antiguo Atlantis. Check this. Tras de mí grises, reptiles y seres mantis. Pero voy contra el muro de hielo toda avanti. La moneda universal es el amor. No las estafas del gobierno que son como las pambi. El conocimiento lo transversaron. También intentaron hacerle trampas al humano y que no funcionaron. Nos jodieron con el virus, no tanto como con las vacunas. Pero por ese mismo mal muchos despertaron. No me rindo, brindo con agua por un mundo distinto. El alcohol abre la puerta al bajo astral. La droga baja el estado vibracional. La sabiduría real está después del complejo laberinto. El camino verdadero es ser tú mismo. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual, cuando a una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa, o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Algo similar acontece en relación con la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Sin embargo, el hecho de que a partir de una diminuta porción de espacio sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo,
La información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio, por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto se pueden enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. A partir de estas observaciones, se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos, y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término lattice a esta estructura. La lattice, enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la lattice del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Desde este punto de vista, la estructura fundamental del espacio, o la lattice del mismo, debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podremos deducir, a partir de las consideraciones anteriores, que la estructura de la lattice del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la lattice, deducida a partir de nuestra percepción, es que, al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la lattice debe, por fuerza, afectar y modificar el resto de sus porciones. Desde este punto de vista, la lattice debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Además de lo anterior, y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la lattice es no vacía en toda su extensión y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio o situémonos en cualquiera de sus localizaciones y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la lattice. Por lo tanto, la lattice ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la lattice es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos.
Otra de las características. ¿Cuántas veces has abierto el móvil hoy? ¿Y cuántas veces le has dicho a tu madre que la quieres? Las cosas más importantes son a las que le dedicas más tiempo. ¿Vives para ti o para otros seres? Confundo la lista de la compra con la de depresiones profundas y salgo a por la oferta, que tampoco me las creo, ni me creo que la tierra sea redonda. Pero son ese tipo de mentiras que al final se las compra. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No son preguntas tontas, a semejanza de tu creador es creador, pero parecen copias. Porque en vez de dar tu voto a un partido político, no se lo llevas directamente a la logia. Utopías y psicotropia para tenernos en la inopia. Espías que son directamente IA. Personas que son directamente portales. Mortales de almas inmortales privados de sabiduría. Así es más fácil engañarles, usarles y manipularles. Las señales de los antiguos profetas son para estos días. La foto de Obama con niños, con niñas chinas. Y el cuento chino de que son las sobrinas. Esas pobres ya no respiran. Mientras el resto miran hacia otro lado, existe una élite pedófila asesina. Cuidado. Letras en saco, tu vida en tajo. Moda, dos en fila, como un pato. Rodeado de robots, la mente en blanco. Nadie entra, mi corazón un bote estanco. Letras en saco, tu vida en tajo. Moda, dos en fila, como un pato. Rodeado de robots, la mente en blanco. Nadie entra, mi corazón un bote estanco. No se derrumba, te dan el alto. No quieres saber quién soy, solo lo que valgo. Quien me quiere sabe dónde vivo, ya no salgo. La suerte, la dejé pasar de largo. No dejes de luchar, si crees en algo. El espíritu de un hombre libre no puede matar. El mundo uno solo, no puede cambiarlo. Al final te mueres, no hay manera de evitarlo. Sigue buscando, ya llegará tu cuando. Viven del cuento, luego preguntan cuánto. Casi me vuelvo loco, por querer a tanto. Siniestro tanto un poco, no me levanto. Despierto cada mañana al borde del infarto. Vienen los demonios, la casa llena santos. Volumen se sube, la aguja dando saltos. Ojos abiertos, esperando su contacto. Enfermo, solo espero el momento exacto. Vuelta a lo mismo, el mundo es fácil. El alma rota en más de mil pedazos. Cristales rotos, culpando a otros de mi fracaso. Detrás el saco, tu vida es gato. Moda, dos en fila, como un pato. Rodeado de robots, la mente en blanco. Nadie entra, mi corazón un bote estanco. Detrás en saco, tu vida en gato. Moda, dos en fila, como un pato. Rodeado de robots, la mente en blanco. Nadie entra, mi corazón un bote estanco. Características de la latiz, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual actúa como una especie de pegamento de la realidad, pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma latiz. Otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la latiz con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la latiz con mayor duración que la flama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la latiz y son distorsiones de la misma estructura, al igual que lo que denominamos un objeto material macroscópico o una partícula elemental microscópica. La permanencia temporal de una distorsión de la latiz depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma y de si su estructura coincide con algún modo de organización natural de la latiz. Una zona de la latiz en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza
indicando una falta de curvaturas del espacio.